escoger la Academia del Medellín, que somos de Medellín, somos hinchas del Medellín, hace 5 años, estamos viviendo en Bogotá, y pues se presentó la oportunidad con lo que estamos viviendo en estos momentos, y hubo forma de acercarnos a la Academia y pues la aprovechamos de inmediato. Lo que más me ha gustado de estar en la Academia del DIN, primero que todo, es la intensidad de los entrenamientos. Segundo, poder interactuar con los demás compañeros. Y tercero, a veces poder tener charlas con los jugadores profesionales que hacen parte del plantel del DIN. Sí, sin duda las expectativas que teníamos en la llegada a la Academia se han cumplido. Es muy satisfactorio ver a Emilio comprometido, preparando sus entrenamientos. No hay que insistirle, no hay que mencionarle siquiera que tiene que entrenar. Él todos los días sabe que tiene que prepararse para esos entrenamientos. Eso ha despertado en él responsabilidad, compromiso, entrega. Los entrenamientos los hace con muchísima pasión. Se divierte mucho, disfruta mucho hacerlos. Y sin duda ha sido una experiencia muy satisfactoria para él y para todos nosotros como papás que lo vemos entrenar con tanto entusiasmo. La nueva modalidad de entrenamientos, aunque todos quisiéramos estar detrás de un balón y compitiendo con los demás compañeros, las circunstancias no nos han permitido hacerlo de una manera online. Y aún así los profesores nos dan bien las instrucciones, los ejercicios siguen siendo intensos, manejamos temas técnicos y físicos. Y pues en realidad esto a mí me parece muy importante para que cuando volvamos a las canchas y a competir no perdamos un ritmo o un estado físico. Bueno, lo que más destaco de los entrenadores de la Academia, lo que logro observar es que son muy cumplidos, con los horarios son súper estrictos, los veo que son muy respetuosos con los niños, eso me gusta muchísimo. Y pues a mí me parece que son bastante recursivos en el sentido de que aunque no estemos en una cancha, en las casas a veces cuando no tenemos el espacio suficiente, ellos tratan de buscar maneras en las que todos podamos hacer los ejercicios y que nos beneficien físicamente y técnicamente. Recomendaría estar en la Academia de Medellín porque hay una relación costo-beneficio muy importante. Lo que se paga por la mensualidad es supremamente bajo comparado con todos los beneficios que trae pertenecer a esta academia. Hay muchísimas academias más que están prestando servicios similares en 3 o 4 veces el valor. Acá nos ha parecido que indudablemente toda la oferta que hace la Academia de Medellín indudablemente resulta muy económica para lo que están cobrando. Y pues a mí también me parece que el tema de no perder el nivel, de mantener el nivel físico y técnico para que cuando volvamos a las canchas y a las competiciones y a los partidos no sea tan difícil adaptarnos a ella y que en poco tiempo podamos volver a tener el nivel que teníamos hace un rato. Finalmente, me parece que es una vía de escape importante para que esos niños que están encerrados en estos tiempos de cuarentena puedan escapar un poco del encierro, entretenerse con otras actividades y qué mejor que haciendo lo que tanto les gusta a ellos, que es practicar el fútbol, especialmente con el poderoso.